Hola, hola a todos. Aquí estamos con un avión recién salido que es el Embraer 190 y el 195 de Flight Sim Studio, FSS, de Microsoft Flight Simulator. Este avión salió la versión del Embraer 170 y 175 hace aproximadamente un año como una versión anticipada, confiando realmente en que uno adquiriese el avión a pesar de que no estaba terminado, y ciertamente el avión estaba tenía muy poca cosa, a duras penas volaba, y prometieron ir haciendo un desarrollo paulatino que realmente lo han ido cumpliendo poco a poco. Y para esta oportunidad sale el 190 y 195, que realmente en lo que respecta a las texturas está muy bien elaborado el avión. O sea, muy bien hecho. Con mucho detalle tanto externo como interno. Y lo que les está faltando, digamos que les está faltando, es el VNACT, la navegación vertical, todavía no la tiene, pero está muy bien hecho, muy bien elaborado. Aquí tenemos el Embraer 190LR y el Embraer 195LR. El Embraer 195LR tiene las liveries de Air Dolomiti, Aerolink, Australian, Azul, Air Europa Express, Flybe, Gransky, LOG, Lufthansa, SAS, TAP de Portugal y Tianjin. Tiene bastantes livery. Y luego el 190LR tiene los liveries de Aerolíneas Argentinas, Aer Lingus. Esta es British, City Flyer, Conviasa, Hop, KLM City Hopper, Lufthansa, Luxair y TUI. Aquí podemos ver la cabina, el interior de la cabina. En esta oportunidad, para este vuelo, que es una de las librerías que trae, que es de Conviasa, vamos a hacer un vuelo de ruta de Conviasa, que es desde el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía hasta el Aeropuerto de Cancún en México. Esta aerolínea venezolana cuenta con una flota de unos 16 Embraer 190. Aquí vemos por fuera, por dentro, y trae aquí en la tableta la configuración de la aeronave. Podemos ya solicitar la GPU y activamos las baterías. Y esperamos que se vayan encendiendo los sistemas. Ahí va. Solicitar el jetway y abrimos esta puerta. Aquí podemos configurar algunos elementos. Ya vamos a ir para allá. Para aquí la configuración general, luego aquí tenemos la cabina, las luces en auto las tengo yo. Copiloto voice, yo le puse voz femenina en el copiloto. La temperatura, el ambiente, volumen. Aquí tenemos para configurar si una sola clase, dos clases y alta densidad. Aquí está, por ejemplo, para dos dual clase. Está para dos clases, primera clase y clase económica. Podemos abrir acá y ahí vemos cómo está configurada para dos clases. Aquí no tiene detalles de la aerolínea,
Si vemos en la vida real, Conviasa no tiene detalles de los asientos. Están así de este color precisamente. Hay otras aerolíneas que vienen con el avión, como ejemplo de Europa, si trae sus detalles de Europa. Nosotros vamos a configurarlo para una sola clase, que es la clase que suelen tener los Embraer 190 de Conviasa, una sola clase. Para una sola clase, ya vamos a ver cómo cambió. Aquí lo vemos. Tiene el mismo tipo de asiento. Y aquí tenemos ya abierta la puerta para la entrada de los pasajeros. Entonces configurada por una sola clase. Luego tenemos otras cosas que se pueden acá, que es por ejemplo el hub, que está configurado para ambos, piloto y copiloto. Se extiende acá y aquí está la luz que alimenta lo que se puede ver por el HUD, que lo podemos ver aquí en el del piloto, pero lo ponemos más adelante. Entonces tenemos para configurar aquí el HUD para sin HUD, para piloto, para copiloto, para ambos. Medidas métricas, hay diferentes configuraciones por acá. Música en la cabina. Aquí para configurar el trotter, de manera que podamos tener el retroceso activado, etcétera, etcétera. Vamos a iluminar acá. Está un poco opaco. Perfecto. Luego por acá tenemos, ves cómo está el sistema, que está la puerta abierta, pues está entrando los pasajeros, pero también tenemos el control, el hidráulico, diferentes sistemas, combustible, sistema eléctrico. Aquí hay todos los sistemas por acá. Ok, el tipo de avión, etcétera, etcétera. Podemos estar. Y aquí nos dice que este es el Embraer 190 de Conviasa, matrícula Yankee Victor 3052. Fue construido el 14 de diciembre de 2023, porque esta versión del Embraer 190 y el 195 salió el 14 de diciembre, hace 3 días. Está recién salido. Porque hasta ahora solamente tenemos la versión del Embraer 170 y el 175. Entre las diferencias que tenemos de esta versión 190-195 con el 170-175 es que el 170-75 no trae HUD. Y bueno, y también hay unas diferencias externas, como las puntas de las alas estas, que son un poquito diferentes. Entre otras diferencias. Luego aquí tenemos que en la publicidad de la aeronave dice que tiene el STIT Approved. Este STIT Approved, que se presiona para aterrizaje justo cuando se está en la senda de planeo, cuando generalmente, si ustedes ven las cartas, el ILS tiene una senda de aproximación de 3 grados a 3,5 grados. Generalmente está por allí. 3 grados, 3,5 grados es la senda de aproximación, la inclinación. Hay aeropuertos que tienen una senda de planeo, una aproximación de mayores grados. Entonces, cuando van de más de 4 grados, incluso hay uno en Londres que tiene 5, creo que 5,5, se presiona este STIT Approved, y eso lo que hace es manejar que el avión pueda sostener la velocidad, porque evidentemente va más inclinado. Para eso, ¿qué hace? Generalmente, cuando se activa eso, se elevan los spoilers un poco para que pueda mantener la velocidad de aproximación sin problema. Eso es lo que es ese STIT Approved. Pero bueno, entonces tenemos acá el avión por fuera, por dentro. Realmente está muy bien elaborado. Tiene las diferentes liveries
Y bueno, tiene sus detalles. Esta es la primera versión del 190-195, pero este avión promete. Cuando tenga el VNAR, realmente que va a ser un avión tremendo. Todavía le falta. Pero han avanzado mucho. Aquí tenemos también un papelito que aparece desde que salió la primera versión del 170-175, donde dan el agradecimiento por haber confiado en ellos y comprar una versión anticipada, que bueno, ya tiene un año. Bien, entonces vamos acá a con una tabla podemos entonces agregar el vuelo que previamente hemos cargado el sim brief. Todo se puede hacer manualmente en el FMS, pero tenemos estas facilidades. Le damos acá, cortamos el sim brief, el vuelo, ya lo cargo. Vamos acá, nos aparece acá Caracas Cancún. Y aquí nos sale ya el plan de vuelo, la salida Mares 1. Tenemos todo para acá. La partida, aquí están los datos del avión, el fuel que debemos llevar. Esto es lo que tenemos en brief, sin brief. Y bueno, por acá nos sale por la pista 10, está seco, flat 2. A poner por aquí la 10R, por poner, y sincronizamos aquí con NH. Ahí calcula, loading, podemos que lo haga instantáneo y listo, ya está cargado todo el peso con pasajeros y todo. Vamos acá al manifiesto. Están todos los datos, la velocidad de rotación 140, y le damos acá para mandarlo a MSDU. Al darle clic acá, él empieza a mandar los datos. Y aquí vemos que el copiloto, en el FMS del copiloto, empiezan a agregarse todos los datos. Aquí está. Fue el del takeoff, del landing fuel. Refuego agregando todo lo que tiene que agregar. Y listo, ya agregó todo. Ahora nosotros vamos con el plan de vuelo. Partida, colocamos la partida, ya está listo. Aeropuerto de llegada. Vamos a verificar acá el MM1N. Vamos a ir inicialmente a 24.000 pies. MM1N por acá. Y aquí tenemos que colocar, si no colocamos lo correcto, nos va a decir que verifiquemos. El ID del vuelo lo tenemos por acá. SB3736. Y ahora vamos para el plan de vuelo, le damos acá en enviar. Plan de vuelo recibido. Si tenemos algo errado, no nos va a decir esto, sino que verifiquemos o el ID del vuelo o el destino, el origen. Entonces ya está recibido. Le damos acá. Aquí está. Y aplicamos. Y listo, ya está cargado. Podemos verlo acá. Aquí tenemos el plan de vuelo cargado. Vamos al departure. Al runway 10. La SI, por este aeropuerto no me lo lee, le damos a aplicar. Performance, aquí dice que el 050.
Del viento que lo tenemos por acá 225 a 0. Tenemos la velocidad de 140. Entonces ya tenemos el plan de vuelo listo. Podemos ver las cartas por acá. Salida, un poquito de speeding y después interceptamos con madre. Un 2-4 es sencillo, simplemente girar y ya él no va a interceptar acá con la vía de mares. Estamos listos por acá. Vamos ahora checklist, vamos a cerrar las luces aquí, emergencia, enviado, locking, enough, vamos a encender la APU. Y comienza. Vamos a ver aquí sonido. Otra de las características buenas que tiene el avión es que tiene muy buenos sonidos y están en 3D. Dependiendo del lugar donde uno se ubique, ahí ya activo, ¿eh? Tiene el efecto de la salida del humo de acá, muy bueno. Si vemos por acá, no se escucha tanto como allá atrás. Muy bien. Ella automáticamente se conecta a la APU. Conecta la APU, nos vamos a Camp Ground. Cerramos la puerta, retiramos el gateway y también retiramos el GPU. Y por GSX solicitamos el pushback. Colocar acá la altitud. El mapa. Aquí el vertical. Vamos a ver que tenemos el vertical y colocamos el terreno. Aquí tenemos. Aquí para los grados esto lo podemos girar aquí colocando aquí justo donde
y podemos ampliar o disminuir, por ejemplo, a 5. O si no, también lo podemos dar acá. Igual acá con la velocidad la podemos modificar acá. Y la altitud, dándole acá. Perfecto. Ahora va a conectar el carrito del puerto. Vamos a poner de una vez los autos para ir al bateo. Encendemos el bike. Vamos a agarrar hacia la derecha. Quitamos el freno de mano. Motores, empezamos por el número 1. Empieza a encender. Encendemos el motor número 2. Cockpit to ground. We have a good engine start. You can disconnect. Botón de toga es este que está acá. Este para desconectar el piloto, le damos acá y él aquí va a aparecer ya que está armado. Aquí bien. Muy bien, ya encendido. Vamos a apagar la APU. Tenemos aquí. Verificamos que el tren esté en green, ahí está. Chequeamos los controles, flight control, vamos acá. Arriba, abajo. Y verificamos que el transponder, vamos a ponerlo acá, está en el
aceleramos y vamos a pista. Más o menos en 30. Presenta el tráfico en tiempo real. Aquí este es hora nocturna, no hay tráfico por acá. Claro, yo lo puse de día porque no quería hacer un vuelo nocturno y quería que correspondiera con el horario que normalmente sale este vuelo. Hay un vuelo que sale de día, otro que sale de noche, por lo que no hay tráfico a esta hora. Pero se carga el plan de vuelo en el simulador y ya el sistema te permite hacer un tráfico IFR, configurarlo con ATC, control en todo, todo el trayecto, muy bueno, realmente. Thank you.
tiene VNAC, entonces hay que configurarle todas las velocidades. Ese es pequeño acá. El aeropuerto. Bien. Aquí podemos ver el régimen de ascenso, está en 95, vamos a darle para que se vaya con el clean. Vamos a acelerar un poco, vamos a ir hasta los 12 de los pasajeros. Y nada, ascender hasta llegar al nivel de crucero.
Nada, aquí solo queda ascender y llegar a la altitud de crucero. Aquí ya nos indica el altitud más o menos. Vamos al ascenso y luego aquí no hay más nada que hacer. Espera que se nivele en altitud de crucero y por lo tanto vamos a hacer pausa. Y reconectamos cuando ya estemos para el descenso, porque este es un vuelo un poquito largo como para mantenerlo constante. Son unas más de 2 horas de vuelo. Bueno, llegar a alcanzar la altitud de crucero y nada, nos conectamos al instante para el descenso. Y ya vamos a tocar el descenso, toca descender y vamos a configurar la llegada. Hay que calcular, nosotros tenemos que calcular el momento del descenso. Vamos a ver la 30R según la metodología. Empezar el descenso. Como no nos marca el momento del descenso, más o menos uno tiene que hacer el estimado. Ahí vamos.
unidad no tenemos aproximación ILS sino borde. Encima de 3.000 en cerro, 12.000 por encima de 12.000 en el río, 12.000 encima de 3.000 en cerro.
desacelerar el 50 luego descender a 30. Vuelta, vamos a salir directo de aquí para de 9.0.
Otro de los detalles que tienen que corregir acá es que ya lo vamos a ver aquí cuando hagamos el directo, que él no da el directo desde el lugar donde uno se encuentra, sino desde el punto anterior. Por eso estoy esperando llegar aquí a Quaddy, porque si no me lo va a marcar por acá desde donde yo venía. Son detalles que todavía le falta corregir.
stops. Agarrado. No.
sino estas pistas y las pistas 30L y 30R tienen Born y Renault tienen ILS, pero bueno, aquí va. Vamos a pararnos por aquí mismo, en la 25. Perfecto.
solicitada. The boarding requested. Bueno, listo ya. Hay que abrirla. Correcto. Bueno, este es el plugin de GSX, que es muy bueno para lo que son los sistemas de tierra. Aquí el de boarding. Passengers bus is coming. Y las maletas. Entonces nada, listo. Y aquí tenemos. Hubiese gustado hacerlo con ILS, pero no había por la pista. Este avión promete, realmente promete. Todavía le faltan detalles, sobre todo la navegación vertical, el VNAV, es fundamental. El ILS lo intersecta bien, sin problema, hasta ahora. Solo tiene algunos detallitos, pero está muy bien hecho. Realmente está muy bien hecho, con buenos gráficos. Y es un avión que todavía está en desarrollo. Como les dije, se hizo una versión anticipada del avión. Se está desarrollando y bueno, esperemos que pronto lo tenga todo listo. Todo por ahora. Y bueno, nada. Hasta una próxima oportunidad, que estaré con algún otro video, bien sea de esta aeronave, de otra que tenemos disponible. Suscríbanse al canal, que pronto estaremos con otro video de este simulador Microsoft Flight Simulator. Hasta la próxima.